Bienvenidos al sector primario y la apuesta de Telemotriu por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Dos temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotriu tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like o me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotriu.com y a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotriu. Entramos en materia, no vamos a hablar precisamente de las espinacas baby que tengo a mi espalda, pero sí vamos a hablar de dos cultivos muy importantes aquí en la costa tropical de Granada. En primer lugar vamos a hablar del aguacate, concretamente de qué son los aguacates clonales y qué ventajas ofrecen. En cualquier época del año disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Bueno, pues mi ponencia va a consistir en la importancia de una elección de un material vegetal en aguacate especial y bueno, ¿no? Porque es muy importante elegir el material vegetal y sobre todo me voy a centrar en la importancia de elegir un material clonal. O sea, voy a explicar las diferencias entre los patrones clonales y los patrones de semilla en cuanto a productividad, tolerancia a hongos, etc. ¿Cuáles serían esos sistemas clonales? Vale, pues el sistema clonal, los árboles clonales se producen por un sistema que se denomina el método de Frolich, que fue adaptado por Broken Urshan en California, que bueno, en esta ponencia explicaré porque tiene diferentes fases y es un proceso complicado, y mediante este proceso conseguimos los árboles clonales que tienen muchas ventajas, como por ejemplo son más productivos. Podemos seleccionar un patrón adaptado al tipo de suelo que tenemos en la finca, no como en el aguacate de semilla, que tenemos una variabilidad de genéticas enorme en los patrones, y además pues tienen otras características como por ejemplo tolerancia a hongos, como el patrón Dusa, que es tolerante a la fitóftora, o tolerancia a diferentes salinidades. Podemos elegir un patrón adaptado al suelo que tenemos en nuestra finca. Al ser también un poco más resistente, me imagino que eso también luego afectará a la producción, ¿no? Evidentemente, como vais a ver posteriormente, hay muchos estudios que avalan que son mucho más productivos. Y además, al tener la misma genética a todos los árboles, conseguimos fincas muy, muy homogéneas, lo que nos permite pues, tener un manejo de la plantación mucho más sencillo. ¿Y de cara al agricultor, es un sistema más caro que el de semilla o...? Bueno, el árbol sí que es un poco más cara, la inversión es un poquito mayor al principio porque el proceso clonal lleva aproximadamente unas 30 fases más o menos para conseguir el árbol, pero el agricultor consigue amortizar este coste al segundo o tercer año por la producción más elevada que dan estos árboles. Me imagino que producción más elevada de lo que hablábamos antes y también requerirán quizá un poco de menos mantenimiento al ser plantas más fuertes, ¿no? Claro, y sobre todo que al tener un comportamiento más homogéneo se ahorra en mano de obra, se ahorra en el manejo, en el tratamiento de estos árboles, porque al final podemos unificar o homogeneizar tratamientos. Y además pues podemos poner los árboles en alta densidad, mantenerlos a un tamaño más bajo y por lo tanto, por ejemplo, ahorraríamos en costes como mano de obra en recolección al tener los árboles más bajos. Al final se invierte menos horas en el manejo del cultivo. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros trabajando en esto? Bueno, pues Broco España lleva optimizando esta técnica aproximadamente unos 30 años con la técnica del aguacate clonal. Como bien explicado antes, esta técnica fue adaptada por Broco Nursery en California y ya posteriormente se trajo a España y aproximadamente unos 30 años llevamos con ella. ¿Tú sabes cómo surge la idea de plantear este nuevo sistema? Pues sí, mira, esta idea surge porque ante la necesidad de conseguir patrones tolerantes a Phytophthora cinnamomum. Este hongo estaba, bueno, y actualmente en muchos países sigue afectando al cultivo, está afectando mucho al cultivo y los patrones de semilla no son tolerantes a él. Entonces se comenzó una investigación consiguiendo una genética seleccionada que fuera tolerante. Posteriormente, cuando se encontró, se vio que se podían seleccionar otras características como productividad y la industria ha evolucionado, pues como os digo, seleccionando otras características y actualmente lo que está más de actualidad, como bien sabéis por la sequía que tenemos, es la selección de patrones que son más tolerantes a salinidad o a caliza activa, pero sobre todo salinidad por el tema de que los pozos pues están salinizando y hay sequías recurrentes en muchas partes del mundo.
Ya para finalizar, los agricultores, ¿dónde pueden encontrar vuestros productos? Vale, pues nosotros estamos ubicados en la zona de Vélez Málaga, nuestra central está en Algarrobo, pero tenemos alguna otra finca, por ejemplo, en la zona de Vélez Málaga. Y también actualmente hemos abierto una finca, un vivero en Huelva, en Cartaya, con el que llevamos trabajando ya aproximadamente un año y bueno, está funcionando muy bien, estamos proveyendo de planta a todo el sector de Portugal, así que en Huelva también nos pueden encontrar. Es decir, que solo se podrían encontrar en vuestras instalaciones, ¿no? Bueno, no, tenemos distintos revendedores en distintas zonas, como por ejemplo la zona de Valencia, en la zona de Cádiz, por lo tanto pueden contactar directamente con ellos si los conocen o contactarnos a nosotros en nuestras redes o en nuestro teléfono o página web. Y bueno, os voy a explicar lo importante que es elegir un buen material a la hora de pensar y de planificar una plantación. Se oye mucho los patrones clonales, pero bueno, vamos a entender bien exactamente las diferencias entre un aguacate de semilla y un aguacate clonal y las ventajas que nos dan. Bueno, nosotros somos Broco España, algunos nos conoceréis, otros no. Estamos ubicados en la zona de Vélez Málaga, con diferentes fincas, en Algarrobo, en Vélez. Y hace un año aproximadamente hemos abierto un nuevo vivero en Cartaya, en Huelva. Porque, bueno, como sabéis, el cultivo del aguacate se está expandiendo mucho, también por la zona de Cádiz, de Sevilla y también la zona de Portugal, ¿vale? Somos un vivero de árboles subtropicales y estamos especializados en la producción de aguacate clonal principalmente, aunque también producimos aguacate tradicional de semilla, mango y chirimoyo y otro tipo de subtropicales. Tenemos una experiencia más de 30 años y trabajamos siempre con estrictos sistemas de calidad. Estamos certificados en diferentes certificaciones internacionales, ISO 9001, K14001, etc. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un aguacate clonal y un aguacate de semilla? El aguacate de semilla, la semilla proviene de una polinización cruzada, hay un intercambio de genes, fruto de la polinización de abejas u otros insectos, como más tarde explicará Iñaki. Ahí podéis ver una foto de Iñaki, de la mayora, que bueno, tenemos simplificado una imagen del aguacate en tipo A, flor tipo A y flor tipo B, pero más tarde él entrará en esos aspectos. Entonces, bueno, tenemos una semilla, fruto de un intercambio de genes, que brota, directamente la injertamos con la variedad deseada, la variedad frutal, por ejemplo, Hass o Lamb-Hass, y ya está. ¿Qué pasa? Que tenemos semillas con diferentes genéticas. Cada árbol es diferente. En cambio, en la producción de aguacate clonal es una propagación vegetativa. El patrón es una púa que hacemos enraizar. Por lo tanto, todos los árboles tienen la misma genética. Se van a comportar de forma muy similar, prácticamente idéntica. Y no existe un intercambio de genes. No ha habido un intercambio de genes por polinización. Es una propagación vegetativa, una clonación. Los patrones de semilla no son uniformes, ¿vale? Ni en cuanto al comportamiento ni en cuanto a la productividad. Más tarde profundizaremos en estos aspectos y veréis ejemplos tanto de producción como visuales de la homogeneidad de las fincas. ¿Y qué pasa con el aguacate de cultivo in vitro? Últimamente se escucha mucho que, bueno, la industria está investigando en realizar patrones clonales de forma in vitro. Y sabemos que ya en la industria se están ofreciendo patrones de cultivo in vitro clonales, por ejemplo, de genéticas antillanas como de Gania o Astot. Bueno, como os he explicado, en la clonación que realizamos nosotros, es un método, se llama el método de Frolich, ¿vale? El material, el origen, es un material de un árbol adulto, probado, tenemos campos madres, de patrones Dusa, de patrón Duque 7, de patrón Toro, y es un material probado, que sabemos sus características y sabemos cómo se va a comportar, ¿vale? Es un patrón que se seleccionó y se ha probado. ¿Qué pasa con el cultivo in vitro? Que actualmente a nivel comercial no se ha conseguido propagar este material adulto, es muy complicado, porque el aguacate es una especie muy recalcitrante, no me voy a meter en aspectos técnicos, pero bueno, es muy complicado clonar este material de forma in vitro. Entonces, ¿qué se está haciendo? Están cogiendo material que proviene de una semilla. Ese material es joven y es mucho más fácil de multiplicar in vitro. ¿Pero qué pasa? Que si cogemos este material de una semilla, estamos cogiendo material no conocido, como ya he explicado antes, fruto de una polinización cruzada, un material que tiene mucha variabilidad genética y, por lo tanto, estamos clonando un material no conocido. Entonces, ¿qué pasa? Que se están ofreciendo en la industria estos patrones, por ejemplo, de Gania, in vitro, pero están ofreciendo un material que no tenemos probado.
¿vale? Esto es importante saberlo porque hay mucha confusión y, bueno, es importante saber la diferencia. ¿Que pueda haber un patrón de Gania clonal más adelante, probado? Probablemente, nosotros estamos haciendo también pruebas, pero es muy importante probar este material en campo, su productividad, su tolerancia, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué es tan importante utilizar patrones clonales? Los patrones clonales se utilizan prácticamente en todos los cultivos, como veis en manzano, en limón, en naranjo, en olivo. Al final las raíces, el desarrollo del árbol, el desarrollo, la absorción de nutrientes, la formación de hormonas, todo depende de las raíces. Y al final, para partir de una, para establecer una nueva plantación, si nos equivocamos en la elección del patrón, probablemente no tengamos éxito en el futuro. Es muy importante esta primera inversión. Ya dijo Weber en 1926, hace prácticamente 100 años, que no hay nada más importante en la industria y producción del aguacate que el patrón de los árboles. Esta técnica que más tarde explicaré fue desarrollada por Frolich y fue adaptada por Broco Nursery, Broco en California, ¿vale? Nosotros aquí en España llevamos unos 30 años optimizando la técnica. Y aunque veáis que he resumido las fases y son unas 6 fases, realmente es mucho más complicado y cada fase tiene un montón de factores limitantes que hay que tener en cuenta. Es una técnica bastante complicada. Bueno, ¿y por qué empezó esto de elegir patrones clonales, ¿no? ¿Por qué no la gente siguió con el aguacate de semilla y ya está? Bueno, pues hacia los años 70 había un muy importante problema con la Phytophthora cinnamomum, que es como sabéis, es un hongo que afecta las raíces, pudre las raíces, y se dieron cuenta de que era importante tener un patrón que fuera tolerante a esta enfermedad, porque se puede tratar, pero al final muchas veces no es del todo efectivo y la forma más fácil para combatir la enfermedad pues es preveniéndola, ¿verdad? Entonces empezaron a estudiar, empezaron a hacer selecciones de patrones que veían que eran tolerantes a Phytophthora, pero más tarde, bueno, esto empezó en California, más tarde se continuó en Sudáfrica y también se dieron cuenta pues, que, bueno, que podían seleccionar otras ventajas muy, muy importantes, como por ejemplo la producción, tener más producción, o por ejemplo poder tener materiales por ejemplo, más adaptados a un suelo más pesado o a un suelo menos pesado, que no solo se quedó en la selección de un porta injertos tolerante al hongo, sino que se fueron seleccionando otras características. Entonces, principalmente las ventajas de los patrones clonales son árboles más productivos, luego veremos ejemplos en diferentes partes del mundo, y normalmente entran antes en producción, son más precoces. También, como son genéticamente iguales porque están clonados, como os he comentado, pues conseguimos plantaciones muy homogéneas con árboles que se comportan de forma muy similar y esto nos va a facilitar mucho el manejo de la plantación. Y por último, ciertos patrones tienen tolerancias a condiciones extremas. Es verdad que la industria todavía tiene pocos patrones clonales tolerantes a altas salinidades. Como sabéis, con todo el problema que tenemos de sequía realmente generalizado en todo el mundo, cada vez se está estudiando más esto. Y bueno, nosotros estamos en contacto con diferentes universidades, centros de investigación, para, espero que pronto, tener otros materiales clonales más tolerantes a esta salinidad. Pero bueno, podemos elegir un patrón, como tenemos las herramientas para poder seleccionar un patrón homogéneo para fincas, podremos elegir un patrón tolerante a estas salinidades para nuestra finca. Pero bueno, las diferencias entre árboles clonales y árboles de semilla se ve ya desde el inicio. Aquí podemos ver un estudio que se realizó en Nueva Zelanda y estas fotos son de España, ¿vale? Durante toda la presentación os voy a poner el país en el que se ha estudiado para que veáis que las cosas que estamos tratando aquí hoy están generalizadas en diferentes partes del mundo, ¿vale? En Nueva Zelanda, aquí podemos ver las raíces del sistema radicular de un Duque 7, un patrón clonal, de un árbol de 6 años. Como veis, las raíces de un árbol clonal son muy fasciculadas y uniformes, está muy desarrollado el sistema y por lo tanto explora mucho el suelo, por lo tanto tiene más capacidad de absorción de nutrientes y agua. En cambio, aquí podemos ver un patrón de semilla, Tutano, el árbol es incluso más, digamos que tiene más años, tiene 9 años, y veis la diferencia del sistema radicular. Tiene una raíz principal pivotante que principalmente sirve de anclaje
no tiene esa función de absorción de nutrientes y el sistema está mucho menos desarrollado y fasciculado. Pero es que estas diferencias se ven ya desde los árboles cuando son jóvenes, porque aquí en nuestro vivero veis un árbol clonal y un árbol de semilla, los dos de la misma edad. Mirad qué desarrollado está el sistema radicular y mirad el aguacate de semilla, es mucho más pobre. Esta arquitectura radicular la conseguimos gracias al sistema de propagación, que más tarde veréis en profundidad cómo es. Bueno, y vamos a hablar de producción. Las fincas de aguacate clonal, como os he dicho, son más productivas. Este estudio se realizó en Chile. Chile es un país que está muy actualizado en el cultivo del aguacate, como sabéis. Y bueno, aquí podemos ver la comparación de producción de variedad Hass sobre patrón Dusa, sobre patrón Toro Canyon y sobre patrón Zutano. Zutano es el de semilla, Dusa y Toro Canyon son clonales. Este estudio lo llevó a cabo profesores y doctores de la Universidad de Valparaíso de Chile, ¿vale? Bueno, se concluyó que la variedad Hass sobre el patrón Dusa produjo aproximadamente un 50% más que sobre el patrón Zutano de semilla. Pero no solo produjo más, sino que, como podéis ver, en el primer año, la primera producción del 2008, en Dusa fueron aproximadamente unos 20 kilos por árbol, mientras que en Zutano prácticamente no podemos ver la línea de producción. Por lo tanto, entraron en producción mucho antes. Otro ejemplo. En este caso, en España, esta finca está en la zona de Vélez, Málaga. En este caso, las diferencias no son tan acusadas, pero sigue habiendo bastante diferencia. En este caso, se comparó patrón clonal Dusa, patrón clonal Duque 7 y patrón de semilla Walter Hall, similar al Zutano, también de genética mexicana. Bueno, pues aquí vemos la producción en los diferentes años y nos fijamos en la producción total acumulada en kilogramos por árbol, de nuevo vemos la diferencia. 49 en el caso de Dusa, 41 en el caso de Duque 7, 37 en el caso de Walter Hall. Por lo tanto, Dusa fue un 30% más productivo y Duque 7 fue un 10% más productivo. Esto traducido en kilos y en euros, pues es bastante beneficio más. Bueno, y además se ha comprobado que los patrones clonales son bastante más eficientes en la producción. De nuevo, este estudio es de Chile, de la Universidad de Valparaíso, y analizaron los kilogramos de fruta que se obtenían en árboles con el mismo volumen de copa, ¿vale? Tenían un Dusa, un Toro, bueno, un Dusa, no, árboles de Dusa, árboles de Toro y árboles de Zutano, todos con el mismo tamaño de copa. Bueno, pues para el mismo tamaño de copa, el Dusa y el Toro, perdón, produjeron más que en el Zutano. Por lo tanto, esto nos permite mantener los árboles con un menor tamaño, muy adecuado para el tema de mano de obra, recolección, evitar riesgos laborables, que cada vez se tiende a tener los árboles más pequeños para evitar que los operarios tengan que subir a escaleras u otro tipo de maquinaria. Y manteniendo el árbol con un tamaño más pequeño, conseguimos más producción. Esto también permite poder hacer plantaciones con marcos más intensivos. Pero como una imagen vale más que mil palabras, aquí tenemos la diferencia entre una finca de árboles clonales y una finca de árboles semilla. Esta finca pertenece al mismo agricultor y los árboles fueron plantados en el mismo año. Sobran las palabras, podemos ver las diferencias. Aguacate clonal. Bueno, vemos que puede haber aquí alguna falta, alguna muerte, pero en principio es una finca muy homogénea. El manejo va a ser mucho más sencillo. En cambio aquí, en la finca aguacate semilla, pues podemos ver árboles más pequeños, árboles más grandes, más faltas, árboles cloróticos, un árbol tiene más necesidades de hierro, un árbol tiene menos necesidades, el manejo es una pesadilla, es mucho más complicado. Por lo tanto, ahorro mano de obra, ahorro de tiempo y ahorro de disgustos también. Y podemos pensar que, bueno, sí, aquí hay árboles más pequeños, pero que con el tiempo pues aumentarán su tamaño y se igualará la finca y ya será mucho más homogénea. Bueno, pues aquí tenemos lo que ha pasado desde el año 2013 hasta el año 2022, ¿vale? Sí, podemos ver que, bueno, hay árboles que han crecido, más o menos con la poda, igualamos el tamaño, homogeneizamos, pero la genética sigue siendo muy diferente. Por lo tanto, aunque el tamaño se iguale, la producción o la tolerancia a deficiencias, por ejemplo, nunca se va a igualar.
porque la genética es diferente. Otro ejemplo, este ejemplo es de Sudáfrica, ¿vale? De Zelda Van Rooyen de Westfalia, empresa que entiendo que conocéis muchos porque es internacionalmente conocida. Y aquí se compara un patrón de semilla, que es el Naval, con un patrón clonal, que es el Dusa. De nuevo veis la homogeneidad de la plantación clonal y la heterogeneidad de la plantación de semilla. Bueno, como os he comentado, las plantaciones son muy homogéneas, son uniformes y además, como son más eficientes las copas de los árboles, nos permite tener un tamaño más pequeño y por eso últimamente cada vez más se está llevando a marcos intensivos. Por ejemplo, en Chile ya llevan muchos años trabajando con marcos intensivos porque, bueno, también ellos pueden utilizar reguladores de crecimiento, pero es verdad que nosotros tenemos experiencia aquí en Vélez Málaga llevando plantaciones intensivas. Y con un buen manejo de poda, pues lo estamos consiguiendo y las fincas están siendo muy productivas y nos están emboscando. Bueno, ejemplos de plantaciones clonales. Estas son plantaciones recientes que se están poniendo en la zona de Valencia, de Dusa, de Duque 7. Veis la homogeneidad desde el principio de la finca, ¿vale? Y bueno, y ya plantaciones clonales ya más adultas. Como sabéis, cada vez se lleva, bueno, hay detractores y gente que está muy a favor también, hay de todo, pero cada vez se lleva más el tema de la poda mecánica, pues por su facilidad y por su, si se tiene disponibilidad de maquinaria adecuada, pues al final es un ahorro de mano de obra. Bueno, y ahora me voy a centrar un poco en el patrón clonal Dusa, porque a día de hoy sí que están saliendo nuevos patrones, pero a día de hoy todavía sigue siendo el rey de los patrones clonales. El patrón Dusa fue seleccionado y registrado por la empresa Westfalia en Sudáfrica, Westfalia Fruit, y se ha probado en muchas partes del mundo. Por lo tanto, su comportamiento, como os he comentado antes, es muy importante probar el comportamiento de un patrón y en este caso se ha comprobado en muchas partes del mundo. Tenemos Dusa en España, en Portugal, tenemos Dusa en California, en Perú, en Sudáfrica, Nueva Zelanda, en Australia. Como os digo, hay estudios por todo el mundo. Es un patrón con alta tolerancia a Phytophthora cinnamomum, es del primero que salió prácticamente, de los primeros, que tenía tolerancia a este hongo que os he comentado que era una pesadilla combatirlo. Son árboles muy productivos, es más precoz que otros portaingentos clonales, tiene cierta tolerancia al frío, cierta, siendo aguacate porque tiene genética mexicana, es un cruce, y además tiene cierta tolerancia a salinidad. Digo cierta porque es verdad que los antillanos son mucho más tolerantes a salinidad, pero la verdad que sabíamos esta característica y últimamente nos estamos sorprendiendo porque, como sabéis, la calidad de las aguas cada vez es peor y en fincas en las que otros patrones clonales o de semilla no han resistido, pues hemos visto que el Dusa está teniendo resultados bastante, bastante buenos. Entonces estamos, la verdad, que muy sorprendidos con esta característica. Bueno, y seguimos con los estudios, en este caso en Perú, ¿vale? Estos fueron árboles que se plantaron en el 2018, de la variedad Haas también, y se comparó patrón Dusa con patrón Zutaro. Como podéis ver, la progresión de la producción es muy diferente. El Dusa ya en el primer año produjo más, pero es que conforme va pasando el tiempo, la diferencia es mayor. Como veis, la producción es muy alta porque estamos hablando de Perú, no estamos en España, no tenemos estas producciones. Ya luego Iñaki entrará un poco en profundidad también con el tema de la polinización y por qué no conseguimos estas producciones. Pero bueno, los árboles con patrón clonal Dusa produjeron un 64% más que los árboles que tenían patrón de semilla Zutaro. O sea, esta homogeneidad y esta alta productividad del patrón conseguimos que todos los árboles produzcan más y, en definitiva, una producción general mayor. Otro ejemplo, en este caso en Sudáfrica. En este caso no compararon el Dusa con un aguacate de semilla, sino que lo compararon con otros patrones clonales. En el primer caso, en la región de Moketsi, se comparó el Dusa con un patrón comercial A. No nos han dicho cuál es, pero bueno, es un patrón comercial clonal que se vende bastante en Sudáfrica. Y la diferencia muy acusada, un 82%. Siempre hay diferencia, pero claro, en unos casos es más acusada que en otros. En este caso la diferencia es muy grande, 82%. Y en otra región, lo mismo, la producción acumulada desde el 2005 hasta el 2010. En este caso se comparó con el Duque 7 y se obtuvo un 42% más de producción. Esto no quiere decir que el Duque 7 sea un patrón clonal que no es bueno.
siempre tenemos que pensar que tenemos que elegir el patrón clonal adaptado al terreno que tenemos. Siempre trabajamos con analíticas de suelo porque aunque el patrón clonal DUSA es muy productivo, muy tolerante a Phytophthora, quizás en un suelo más pesado pues no sea el mejor y quizás no produzca tanto como un Duque 7. O sea, estamos hablando de las condiciones óptimas, ¿vale? Para este patrón. Y otro ejemplo, en este caso en California. ¿Vale? Aquí compararon la media de producción por árbol de 7 años y en primer lugar también encontramos al DUSA, seguido del Duque 7, que como os he dicho también es muy buen patrón, no vamos a menospreciarle, pero es verdad que el DUSA a día de hoy es el rey de los patrones clonales. Siempre que nuestro suelo nos permita ponerlo, pues es muy buena elección. Bueno, y ahora os voy a explicar un poquito cómo es esto de las plantas clonales, ¿no? Nos lo han explicado, nos lo han dibujado, pero bueno, vamos a verlo físicamente. Bueno, pues aquí veis diferentes imágenes de nuestro sistema de producción. Durante el proceso de producción del aguacate clonal, el 50% aproximadamente de las plantas son descartadas. Por lo tanto, ya estamos haciendo una selección de material, de plantas que no han crecido con tanto vigor, etc. Todo esto son un montón de fases que os voy a resumir con 6 principalmente. Posteriormente a la charla podéis salir fuera y veréis una maqueta en la que hemos en las fases para ver este tamaño real, para ver un poco el tamaño de las plantas y verlo físicamente, porque no es fácil entenderlo. Bueno, nosotros trabajamos con códigos QR, volcamamos toda la información a un sistema informático que tenemos propio y está completamente todo controlado. Cada planta sabemos quién la ha injertado, quién la ha hormonado, de qué movimientos ha tenido, sabemos absolutamente todo el historial de cada planta. Aquí podéis ver una imagen del invernadero. Estas plantas, las primeras fases, se realizan en un invernadero con condiciones controladas de humedad, temperatura, etc. Y más tarde, cuando la planta ya está, digamos, configurada, la sacamos al exterior del invernadero para desarrollarla y aclimatarla a las condiciones de fuera del invernadero. Bueno, como os he dicho, las plantas están doblemente injertadas porque no provienen de una semilla. Bueno, utilizamos una semilla como molde, pero tienen 2 injertos. Un injerto para el patrón clonal y un injerto para la variedad frutal. Y aquí está el proceso más o menos resumido. Bueno, partimos de una semilla, pero esta semilla la vamos a utilizar simplemente como molde, como motor de energía, ¿vale? Esta semilla al final va a desaparecer. Entonces, esta semilla brota y en un aguacate convencional directamente la injertaríamos y listo, tenemos nuestro aguacate. Cada semilla tiene una variabilidad genética grande porque cada semilla es diferente fruto de la polinización cruzada, ¿vale? Entonces, injertamos la púa de patrón clonal, un DUSA, un Duque 7, un toro, lo que nos interesa en cada momento. Esta púa brota y una vez que ha brotado y tiene una yemita, lo metemos en una cámara oscura, una cámara de tiolación. ¿Eso qué significa? Pues que este árbol va a estar aproximadamente un mes en esta cámara y va a crecer sin clorofila. ¿Veis aquí el tallo blanco? Esto es porque ha crecido sin luz. Entonces, esto va a favorecer mucho el enraizamiento. Va a ser mucho más fácil crear raíces en este tallo. Bueno, se desdobla la bolsa y la llenamos con sustrato, no sin antes colocar una anilla aquí, que conforme el árbol vaya creciendo va a estrangular el tallo y va a hacer que esta semilla se elimine, ¿vale? Entonces, como os he dicho, la semilla la utilizamos como un motor de energía, fuente de energía para que crezca la planta, pero luego la anilla la va a eliminar. Bueno, ponemos la anilla, aplicamos unas hormonas y empieza la planta a producir raíces, empieza a desarrollarse. Bueno, entonces aquí tenemos las raíces de la semilla original y aquí se están creando ya las raíces nuevas. Seguidamente injertamos la variedad frutal, puede ser Hass, Bacon, Tutano, un polinizador, un tipo A o un tipo B, y bueno, la planta ya empieza a desarrollarse. Conforme van pasando los meses, como os he dicho, la anilla corta la semilla, estrangula. Esto está resumido, pero como os podéis imaginar, esto son muchas fases, muchas personas encima de cada planta, todos los días, sale un tallito por aquí, hay que quitarlo, esta semilla no nos provee suficiente energía, la descartamos, esta púa falla, la quitamos también, hay muchas fases. Bueno, imágenes de las plantas, aquí con el sistema radicular ya desarrollándose, el patrón clonal.
plantitas ya que están brotando, y este es el estado de la planta cuando la vamos a trasplantar ya en la calle. Sale con este tamaño, aproximadamente pues unos de 30 a 50, más bien 50 centímetros, con su patrón clonal desarrollándose y la semilla. La trasplantamos en un contenedor mayor para que siga desarrollándose. Entonces, el uso de esta semilla es muy importante porque al final, como os he dicho, nos provee de energía al proceso. Bueno, imágenes de plantas clonales desarrollándose en un invernadero. Más imágenes, como os he dicho, esto se produce en un invernadero con temperatura y condiciones muy controladas, entonces tenemos que aclimatar las plantas a las condiciones del exterior, a más radiación. Entonces, muchas veces las blanqueamos para que no se quemen y bueno, aquí se están aclimatando esperando a ser trasplantadas. Más imágenes de nuestro trasplante con el gotero. Voy a hacer especial hincapié al gotero este. Nos hemos dado cuenta que hay muchos agricultores que ponen goteros, dos goteros, o sea, ponen el árbol en medio y dos goteros a los dos, o utilizan goteros interlínea. Es súper importante poner al principio de la plantación un gotero justo cerca del tronco, porque en el vivero salen así, el sistema radicular lo tenemos concentrado en el cepellón, por lo tanto, si nosotros trasplantamos un árbol en el campo y ponemos un gotero aquí y otro gotero aquí, aunque veamos que quizás superficialmente el bulbo se expande un poco, al final las raíces que están aquí en medio no se van a hidratar. Más tarde lo explicaré mejor. Bueno, más plantas desarrollándose. Como veis, la homogeneidad desde el principio es impresionante. Y bueno, pues todas estas ventajas del aguacate clonal están haciendo que ya el 80% aproximadamente de nuestras ventas en la zona mediterránea sean clonales para agricultores muy profesionales, mientras que el aguacate de semilla está siendo destinado más pues, a pequeños agricultores, a gente que quiere poner algún aguacate en jardines o gardens que venden pues, más, un par de plantas más para decoración o lo que sea. Este es un árbol ya final, que tiene aproximadamente un metro desde el contenedor, un sistema radicular muy desarrollado. Y bueno, como os he explicado, siempre trabajamos en base a unos datos y una analítica, porque si no, no podemos recomendar el patrón. Entonces, siempre los agricultores nos mandan analíticas tanto de agua como de suelo, el departamento técnico las estudia y entonces recomendamos la mejor opción de variedad frutal, combinación de variedad frutal y patrón, ¿vale? Bueno, pues el patrón clonal, Dusa Duque 7 Toro, que próximamente tendremos algún patrón más que se está registrando en Europa, y la variedad frutal. También muy importante estudiar las condiciones climáticas, porque como sabéis, cada vez se está extendiendo más el cultivo, lo están poniendo pues, en zonas de Cádiz o Sevilla, que podemos tener heladas, pues hay que estudiar si hay que poner un sistema antihelada o un sistema de nebulización para evitar que las altas temperaturas en verano dañen el cultivo. Bueno, y el tema del gotero. Nosotros estamos muy concienciados con el problema que tenemos de agua, igual de preocupados que todos. Estamos invirtiendo mucho dinero en tener siempre controladas todas nuestras instalaciones, evitar fugas, calculamos exhaustivamente las dosis de riego que necesitan las plantas. Y además, estamos haciendo un gran esfuerzo porque ahora con la compra de cada planta clonal estamos regalando un gotero autocompensado de 3 litros con piqueta. ¿Por qué? Por lo que os he explicado anteriormente, mucha gente se lleva la planta, pone dos goteros a los lados del tronco, aquí, pone dos goteros a los lados del tronco y realmente el cepellón, que tiene un sustrato muy ligero, que es el que utilizamos en el vivero, se deshidrata mucho antes que el resto del terreno. Por lo tanto, es imprescindible poner un gotero con piqueta, bueno, con piqueta o que no se mueva, fijado, muy cerca del tronco. Como hemos visto que existen bastantes problemas con este tema, pues lo que os digo, hemos empezado a regalar el gotero con la planta para que ya nos aseguremos que todo el mundo pone el agua donde tiene que estar al principio. Que sí, más adelante, cuando las raíces empiecen a desarrollar pues, y lleguen a otros lados, podemos eliminar este punto cuando el árbol sea más grande. Pero de momento, al principio, siempre un gotero aquí. Además, realizamos un ahorro de agua porque es verdad que al principio la planta, bueno, con un gotero integrado gastamos mucha agua y si ponemos muchos goteros al principio tampoco los necesita. Entonces, inicialmente un gotero aquí y otro gotero que puede estar a unos 50 centímetros. Pero realizamos un ahorro de agua también. Y sobre todo evitamos el estrés hídrico en la planta, porque al final un estrés
de cualquier tipo, pero sobre todo hídrico, hace la planta mucho más susceptible a cualquier tipo de enfermedad. Es como nosotros, cuando estamos débiles, nos faltan vitaminas o lo que sea, somos más susceptibles a enfermar. Pues lo mismo pasa con las plantas. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume producto de cercanía. Y en nuestra apartada de nutrición, el médico integrativo Miguel Martín Almendros nos va a hablar de una planta que podemos encontrar de forma silvestre en todos los campos de la comarca. Se trata del hinojo. Durante los próximos minutos de este sector primario, conocemos cuáles son las ventajas de consumirlo. Si os parece bien, hoy vamos a hablar del hinojo. Es una media hortaliza, media planta medicinal, medio hierba. Y es que como la tenemos por todas las esquinas y ahora viene tiempo de hinojo, me gustaría hablaros de hinojo. Realmente es una planta umbilífera, se define técnicamente, ¿no? Umbilífera porque la forma de disposición de las flores es en forma de ramillete, es en forma de candelabro un poquito. Y pertenece a las apiáceas. Es familia del apio, para que me entendáis. Además es una planta que se conoce desde muy antiguo, tanto a nivel culinario como a nivel medicinal, desde la antigua Grecia. De hecho, Dioscórides, en su gran tratado de fitoterapia y de plantas aplicadas a la salud, cuando no había química, en el siglo I, dedicó un capítulo entero al hinojo, ¿no? Es una planta que la tenemos, ya digo, en nuestro entorno, que si la dejamos crecer, pues tenemos plantas de metro y medio a 2 metros de alto, con hojas muy aromáticas, las flores en umbela, en candelabro, y los frutos son muy aromáticos, que los frutos es lo que se utiliza a nivel terapéutico, como ahora vamos a ver. La flor pues viene sobre el mes de junio, julio, para recogerse el fruto en agosto o septiembre. Y es una planta pues como muy mediterránea, está en todas las esquinas de la piel de toro, también la tenemos en las Américas, en la América del Norte, América del Sur, y un poquito de una parte de Asia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es muy mediterránea? Pues porque se da en terrenos secos, aguanta muy bien el calor, resiste bien la sequía, pero no aguanta la climatología fría. Entonces, en prados secos, en terrenos yermos, ribazos, matorrales, ahí podemos encontrar el hinojo. Ya digo, tiene frutos, pero ojo, los frutos no son semillas. Las semillas están dentro del fruto, en el interior del fruto. Entonces, a nivel médico, a nivel terapéutico, se utilizan las semillas, que insisto, está dentro del fruto que sale de las flores, y es rico en azúcares, es rico en fitosteroles, es rico en cumarinas y sobre todo es rico en aceites esenciales, que eso es lo que le da la mayor parte de las virtudes terapéuticas cuando utilizamos como medicina el hinojo. Es rico en anetol, estragol, limonelo, pineno, que son, ya digo, aceites esenciales, entre otros muchos. Y luego tenemos el bulbo, que es la parte carnosa del hinojo, no la hoja, el bulbo, la parte que enraiza, que está pegando a la tierra, que es una auténtica hortaliza. Y además, como hortaliza, es muy interesante porque tiene mucha cantidad de fibra, tiene 3,1 gramos de fibra por cada 100 gramos de hinojo, que hoy en día es interesante por la cantidad de estreñimientos que hay. Es rico en potasio, en calcio, magnesio, fósforo. Dentro de las vitaminas tenemos la presencia de vitamina C, vitamina A y vitamina B3, que la hacen una planta muy interesante, tanto a nivel terapéutico como, ya digo, hortaliza. Y estas características de composición que os comento, pues le dan las principales virtudes y propiedades, ¿no? En primer lugar, es digestivo y carminativo. Siempre se ha conocido eso es tradicionalmente como una planta digestiva. Pero ojo, no en conjunto digestivo, sino que aumenta la motilidad, es decir, el movimiento del estómago y la producción de jugos digestivos gástricos, no del resto del aparato digestivo. Aumenta el apetito, es muy aperitiva cuando se toma antes de la comida, 15-20 minutos antes de la comida. Es un gran antidiarreico. Y ya digo, como carminativo, pues actúa sobre esas digestiones pesadas, lentas, con hinchazones, que repite la comida, las dispepsias técnicamente hablando, ¿no? Y también se utiliza a nivel digestivo y como carminativo para corregir el mal aliento, muy interesante, por ese saborcito tan rico anisado que tiene. Otro de los pilares del hinojo es el efecto diurético. Es un efecto diurético que le da un carácter muy depurativo,
¿Por qué? Pues porque nos hace eliminar a través del riñón un montón de restos metabólicos del metabolismo día a día de la descomposición de los alimentos. Y es interesante su uso en sobrepesos, en personas que tienen obesidad, pero que retengan líquido, que tengan edemas, que se les hinchen los tobillos, que se levanten por las mañanas con las manos abotargadas, hinchadas. Y por este carácter diurético, también junto con otras plantas o con otros medicamentos, es interesante para tratar las tensiones arteriales altas. En una persona que igual está tendente a la tensión y el doctor le dice, mira, aún no estás de medicamento, pero tienes que perder un poquito de peso, tienes que orinar más, pues ahí estaría muy bien encajado el uso del hinojo. También otro tercer pilar del hinojo es el aspecto endocrino hormonal, la ayuda hormonal, ¿no? Tiene cierta acción reguladora hormonal, por eso es bueno para cuando una mujer tiene problemas menstruales, desarreglos menstruales, menstruaciones muy dolorosas o muy poquito menstruo que le ocasiona mucha congestión de bajo vientre e incluso para el síndrome premenstrual, esa serie de síntomas que vienen antes de bajar el periodo, que son de carácter tanto psíquico como de carácter físico. Y también apoyan al climaterio, es decir, cuando llega la etapa en la cual se retira el periodo en la mujer. Puede mitigar parcialmente la sintomatología que viene asociada a la menopausia, como es la sequedad vaginal, la ansiedad, el insomnio, la retención de líquido, el problema circulatorio. Esto nos puede ayudar también, aparte de tener un efecto de producción en producción de lactancia materna. Muchas mamás toman infusión de hinojo para producir más leche para alimentar a sus bebés, que también tiene un componente endocrino este aspecto, ¿no? Y es un antiinflamatorio. Un antiinflamatorio a nivel general, como planta antioxidante, ¿no? De hecho, tradicionalmente siempre se ha usado el hinojo en colutorios, en enjuagues bucales, cuando hay gingivitis, inflamación de las encías, cuando tenemos las encías inflamadas o bien por una infección o bien porque tenemos muelas en mal estado y provocan inflamación de las encías. Y también en baños oculares, cuando tenemos una conjuntivitis, inflamación de la mucosa del ojo, que junto pues, con otras plantas, como puede ser la eufrasia o puede ser la manzanilla, para lavados oculares nos va muy bien por ese carácter antiinflamatorio general. Y por último, destacar el aspecto expectorante y mucolítico. ¿A qué me refiero con esto? Pues que una infusión de hinojo en una persona que tenga un resfriado que le comporte una congestión le va a ayudar mucho a eliminar esa mucosidad que tiene por esa congestión y a controlar que no se acumule dentro del pecho provocando problemas mayores, ¿no? Que por cierto, también el aceite esencial le confiere un carácter leve antiséptico, antibacteriano leve, ¿no? Y dentro de estas cuatro pilares de uso terapéutico del hinojo, igual os encontráis hinojo en mezclas de infusiones que no tienen nada que ver con nada de lo que he descrito. Y dices, ay, ¿por qué ahora que, oye, por un problema de páncreas, ¿por qué me meten en la infusión hinojo? Porque también se utiliza como corrector organoléptico, es decir, para corregir los sabores. A veces las infusiones es necesario recomendar plantas que son muy amargas y cuando tú le metes el hinojo con el sabor anisado, pues en cierto modo está compensando y permite que te tomes esa infusión con un poquito más de dignidad. Como toda planta y todo alimento, pues tiene su lado bueno y tiene su lado que hay que tener ciertas precauciones. El hinojo es una planta muy segura en este sentido, ¿no? Es una planta que la podemos tomar sin problema. Sin problema en infusión, sin problema como hortaliza, sin problema cocinada, sin problema incluso en tintura, en extracto, tanto en extracto hidroalcohólico, en extracto glicerinado o en extracto acuoso. Eso sin problema. El problema que nos puede dar el hinojo es cuando se utiliza como aceite esencial. O sea, el uso y la recomendación de los aceites esenciales es complicada. El manejo tienes que tener ciertos conocimientos. El aceite esencial es cierto que no se vende, que la venta y la disposición de aceite esencial suele ser en farmacias, entonces ya va con un consejo de un gestor sanitario, de un farmacéutico o de una farmacéutica. ¿Por qué insisto en esto? Porque el aceite esencial de hinojo, sobre todo el anetol o el estragol, a dosis altas puede ser neurotóxico. Entonces, si una persona está pensando que es inocuo el hinojo y asocia el aceite esencial a esa inocuidad,
pues igual toma más dosis de lo que corresponde. En vez de tomar una o dos gotitas al día o dos veces al día, pues igual se toma un chorro de aceite esencial. Entonces puede producir una neurotoxicidad con somnolencias, con arritmias, con convulsiones. Ojo al dato. Además, el aceite esencial está totalmente prohibido en las embarazadas, totalmente prohibido en la lactancia y totalmente prohibido en menores de 12 años, por ese carácter neurotóxico. ¿Por qué? Porque puede tener alteración en el desarrollo del sistema nervioso del bebé, que ese sistema nervioso se está desarrollando incluso extraútero hasta los 8 o 12 años. Ahí tened en cuenta esto. Y luego tener cuidado del uso o mal uso, perdón, del aceite esencial en problemas de colon irritable, de gastritis, de epilepsia, por esa posible neurotoxicidad que puede dar convulsiones. Y por último, comentaros que cómo tomarlo. Pues bueno, se puede hacer uso externo y se puede tomarlo a nivel interno, ¿no? A nivel interno, pues es de tradición popular el uso de las hojas o el uso de los tallos, pues como aromatizante, como condimento, en forma de infusión, de forma fresca cruda o para guisos de carne, pescado, los garbanzos con hinojo, las alubias con hinojo, lo que toda la vida de forma muy tradicional se ha tomado en toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Luego el bulbo quizás sea menos frecuente el consumo que los tallos y las hojas, pero el bulbo ya hemos comentado que es una hortaliza culinaria, es conveniente cogerla antes de la floración, antes de que ese bulbo se entallezca y se quede demasiado duro, y se puede tomar pues en decocción, cocinado, crudo, hervido, al horno, de ensalada, picado fino, como se quiera, siempre eliminando el pequeño corazón, la parte más interna, que es la parte con peor sabor, ¿no? Y luego los frutos, pues que es lo que he estado insistiendo, que se utiliza a nivel medicinal y también en repostería. En repostería por el pequeño toque anisado que le dan a los postres. Si uso medicinal, pues normalmente la recomendación, para que tengáis una idea sobre la que podemos trabajar, es de 10 a 30 gramos por litro en forma de decocción. A ese nivel no nos va a dar problemas para uso interno, con todas las características que os he comentado y objetivos terapéuticos que se pueden conseguir. Y a uso a nivel externo, pues es una planta antioxidante, es una planta astringente, tiene un pequeño efecto antibacteriano, un pequeño efecto antiinflamatorio. Entonces la podemos utilizar a nivel externo por estas características para mejorar la apariencia de la piel, para hacer una limpieza profunda de la piel en forma de cataplasmas, para actuar sobre la piel grasa por el aspecto astringente, va a inhibir la producción de seborrea en las glándulas sebáceas. Y el aceite esencial a nivel externo, también tenemos que tomar las precauciones de no embarazadas, aunque sea a nivel externo, no lactantes a nivel externo y no menores de 12 años, pero a nivel externo, fuera esas tres contraindicaciones, las podemos utilizar tanto para celulitis como para problemas reumáticos con dolor. El uso como en potaje y en cocidos es muy corriente en nuestra tierra, pero por desgracia también es muy corriente añadirle pringue, añadirle tocino, añadirle morcilla. Entonces, todo el beneficio que podemos tener del consumo del hinojo en cuanto a fibra, en cuanto a efectos terapéuticos, en cuanto a bondades nutricionales, lo vamos a tirar por la alcantarilla con el añadirle estos elementos, pues que según la OMS son cancerígenos de primer orden. O sea que esas carnes rojas procesadas que normalmente acostumbramos a echar al potaje, yo recomendaría no usarlas para tener todas las virtudes nutricionales del hinojo. Y cuando hace calor, evidentemente no te vas a zampar un cocido de hinojo porque vas a estar sudando hasta que llegue la Navidad. Entonces ahí sí que hay otras formas de tomar el hinojo, o bien en una infusión con hielitos fresca con un poquito de limón, o bien en ensalada, o bien en una pasta picado a modo de condimento. Hay mil formas de aprovecharnos de estas virtudes, tanto terapéuticas como culinarias, del hinojo y no morirnos en el intento en verano. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Hasta aquí el sector primario de esta semana. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Telemotril, en sector primario. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que Telemotril tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y
a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y que sigáis sembrando muchísimo optimismo.